A conocer la historia de Enzo y de toda su familia, un chiquito que desde la panza ya se encontró con una complicación, pero que afortunadamente tiene el acompañamiento de toda su familia que lo ayuda día a día a salir adelante. Vamos a conocerlo y vamos a escucharlo también. Acá ya lo vemos con su sonrisa hermosa y aplaudiendo, porque es así todo el tiempo, con una energía bárbara y nunca, nunca con mal ánimo, ni mucho menos tirarse para atrás. Contanos, Marisa, ¿quién es Enzo, para empezar? Él es Enzo, él es nuestro segundo bebé. Él tiene 5 años, es Enzo Santiago, es muy estudioso, medio terrible, buen hijo. Buen hijo. Sí. Pero él nació con una enfermedad, ¿no? Él tiene mielomeningoceles, es una patología en realidad, es una patología que afecta a la columna. Tiene la columna abierta, a la altura de la cintura tiene 6 vértebras involucradas, tanto abiertas como desviadas, y se le corta la médula a la altura de la cintura. ¿Y esto qué le provoca a él? Esto le provoca que no tiene sensibilidad de la cintura hacia abajo, ni sensibilidad ni movilidad, o sea, no llega el sistema nervioso a los músculos inferiores. ¿Esta patología tiene algún tratamiento, alguna cirugía, algo que se pueda realizar? Sí, la primera cirugía que se le hizo a él, se le hizo a las 7 horas de nacido, que se le cerró la columna, porque él nació con una herida en la columna, nació con la espalda abierta, y a los 3 días se le colocó una válvula porque tiene principio de hidrocefalia, que viene junto con la patología, digamos. Después de eso tuvo meningitis a los 7 días. Ahora hace poco le operamos de los tobillos. Ya quiere participar. Sí, la hermanita, ¿no? Sí, le operamos los tobillos porque tiene pies bot. Entonces por eso usa las valvas. Próximamente le espera cirugía de las rodillas para poder enderezarlo, para poder pararlo con equipamiento. No es para caminar, sino que es para el mejor funcionamiento de los órganos vitales. ¿Hay muchos chicos en la provincia que tienen este tipo de patologías? Sí, hay muchos. ¿Muchos? Hay bastante. Tengo varios conocidos, además tenemos un grupo de WhatsApp donde participamos los padres y hay algunas personas que tienen la patología y que son mayores de edad y que por ahí están para ayudarnos, para acompañarnos y más que nada para alentarnos de seguir adelante. Al principio cuesta mucho por eso. ¿Cómo es Enzo como hijo? Y bueno, Enzo es más que nada una motivación. Él no nos deja parar nunca. Con él las cosas cambiaron mucho. Él es una persona a la cual hay que dedicarle mucho tiempo, hay que andar con él. Exige mucho tiempo, mucho cuidado. Pero a la vez es un motorcito. Él es el que impulsa al seguir, a luchar. Hay muchas cosas que por ahí en algún momento no lo hubiéramos hecho. Y gracias a él, andamos por todos lados, nos movemos, se consiguieron muchas cosas. Cosas que son necesarias para él, como por ejemplo la silla en la que está, ¿no? Y la silla en la que está precisamente es un regalo. Por suerte tuvimos también ese beneficio. Él tenía 2 añitos y recibimos un regalo así nomás de una mamá de Buenos Aires. Y fue automático, sentarle en la silla y arrancó como que hubiese nacido ahí. Prácticamente el tipo es una parte más de su cuerpo. Y hoy por hoy la domina de tal manera que ya hay que andar atrás de él. No es fácil pararlo. Así todo, por ahí tiene ciertas limitaciones, ciertas formas de moverse, pero no quiere decir que no se mueva. Todo lo contrario, el tipo es imparable. La casa la estoy haciendo yo desde el primer día, desde la primera palada, y todo orientado hacia él. Todo lo que tenga que ver con las comodidades de su patología,
tanto en dimensiones de las puertas. Podrán ver que no hay escalones, no hay forma de que él no pueda andar. Pero a eso justamente me refería cuando le decía que no, hoy por hoy nuestra vida ronda a lo que es él. Si bien tenemos otra nena más grande, otra nena más chica, tenemos una familia, pero lo principal, la casa, las actividades, todo se hace en base a su tiempo, a su necesidad, a lo que él demanda, digamos, como niño. Mi oficio es, no soy efectivo, vamos a decir, en mi trabajo, sino que voy, hago una temporada de pesca, porque trabajo en los barcos de pesca. Voy al sur y vengo constantemente. Entonces, por ahí hay momentos más buenos, momentos malos, momentos difíciles. Pero, en definitiva, todo hasta ahora está yendo muy bien, muy contento. Enzo, contanos, ¿es fácil para vos así que trasladarte con la silla? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pelota. ¿Te gusta la pelota? Muy bien. ¿Y mirás muchos partidos? Sí. No. ¿Sí? ¿También? ¿Vas a la escuela? Me dijeron. A veces me retan. ¿Y por qué te retan? Porque yo lloro. ¿Vos llorás mucho? Sí. Pero te portás bien, calculo, muchas veces. Sí. ¿Sí? Bueno, eso, ¿sabes que tenés una sonrisa hermosa? Ya sabía también. Es muy humilde también. No estés solo en esta lluvia. Resistir la decepción y quedará bien.